Mira. ¿De qué dice, Karen? Yo no voy a ir. ¿Por qué? Es que a usted le sale fácil. No tiene que topar nada. Mejor le sale, ¿verdad? Bueno, yo digo. ¿Verdad? Que ya sabe. ¿Dónde será que Karen se va a quedar el día de hoy? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? ¿A dónde digo que se podía quedar este, que Andrea? ¿De qué estamos ahora? ¿Del goidí? ¿Del goidito? No. Hola. Yo creo que sí. Ahora. ¿Por qué? Yo no puedo ir porque muy noche sale. Pues sí, pues ni se puede quedar, pues. Ganas no le sobran. No, te viste decidida. Yo sé. Quédese ahí, me dije, se va a quedar allá. Mire, la Andrea viene a pispilear a ver si es cierto que está grabando. No, yo ya no pienso. ¿Qué? ¿Está grabando o no? Bien. Yo quería convencerte que estaba grabando o no estaba grabando. No está grabando. Yo sé, yo me lo sé, Lías, porque es el tema no mucha confianza. Ajá. Ya lo hizo una, el otro día con el nene, estábamos sueltos nosotros. ¿Qué decía el nene, don Manuel? Estábamos platicando de los amores. Ah, ¿cuándo? De los amores. Contándole toda la historia. Venga, Jensi. Se enamoró de la Jensi. Ay, no, sí. Yo le estaba contando. ¿Y cómo es la cosa? ¿Y qué anda haciendo, pues, Karen? Va, pase para allá, pues. Te vas a herir. Pues sí. Tiene hormigas. Vaya tanto miedo que le tenían. Vaya, a ver. El México me la voy a echar, que no sé qué. Manuelito me va. Va que son bien ricas este. Que está bien dulcita, es que tal vez cuando están recién cortadita o algo verde tal vez, pero este está bien dulce. No le pica. No. ¿Te pica? No le dije, pues. ¡Bellaco! A mí sí me picó. Si no tenía avispa, le dije yo. Así como con el no, pero yo digo el sabor. El sabor. 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 Bueno, estamos ahí ya pues casi terminando. O están terminando los banquitos aquí en la... Mire, estos bancos. Don Manuel, estos bancos van a ser así como... Como de la vecindad, ¿verdad? Sí, así. Y los bancos ya se terminaron, porque mire, ya los entrenamos. Pero ya dice, los estamos entrenando. Cuando ya se sequen las varas, van a tener mayor fijez. Así que vamos a recoger los palitos que se han quedado por allí. Allá me los voy. Allá me los voy. Venga, a recoger aquí, mire, Esteban. Los voy, ajo. Sí. Nosotros vamos a la cantante. Las cantantoras. Pero párense pues, si el público tiene, usted tiene que estar de pie. Tienen que bailar, Elías. Sí. ¿Cuál es el...? El nuevo sencillo, hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, sa, sa, sa. Aplicámosle la otra, pues. ¿Cuál es? Usted dijo que le iba a aplicar otra. No, pues. Sígale, pues. Hoy, hoy, hoy. Dale. Un, dos, tres. Ya. Hoy, hoy, hoy. Sa, sa, sa. Ya tú sa, ya tú sa. Mesa que mesa, Paula, sí. No, hoy, hoy, hoy. Ah, ya. Es el coro. Ya, ya. ¿Cómo es? No, hoy, hoy. Quiere bailar también. No le gusta bailar. Ya, cosas. ¿Y de allí? Con el nene y a bailar. Hoy, hoy, hoy. Nunca la han visto. Otra vuelta, hoy, hoy. Pues sí. Bueno, esta es la diversión que tenemos aquí, ¿verdad? Para pasarla bien con los chicos. Y mire, pues, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque, la verdad, ya finalizamos las labores. Gracias a ella, don Manuel, al Mexi. Al pollito también, Andrea. A Marilú, a Karen. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Sa, sa, sa! No, es que ahí me equivoco yo. No me acuerdo. Sí. Ustedes solo hagan eso, yo le voy aplicando ahí la dosis. Y estamos aplicando. Usted siga la cancioncita. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Sa, sa, sa! Es que agarra el ritmo. Ya tú sa, ya tú sa. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mesa! Ay, no sé si lo estaba haciendo. Es que ustedes solo van a decir, ¡hoy, hoy! ¡Mesa! Sí. ¡Mesa, mesa que más aplaude así. Mesa que más aplaude. Sí. Dale.
para acá. Para bueno, acá. Ahí está la canción, ¿verdad? Que está haciendo Karen, porque es la que le va a dedicar allá a los trompezones. Yo no sé a quién de los dos. ¿Quién de las dos quiero decir? Ah, ¿quién de las dos? Vamos pues. Ay, hombre, bueno, ese. Ya a las tres. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Sa, sa, sa! Mesa, que mesa. Don Manuel, están dando ganas de bailar, ya va. Vaya. Tiremos un poquito de agua ahí, pues reguemos un poquito de agua para que si vamos a barrer. Pues sí. Pues sí, ¿cómo dice la canción usted? Me están dando ganas de bailar un. Y ahora vamos a ver. ¿Qué pedo dice? Así dice. Ahí está. Este bicho ya le picaron las hormigas a usted. Cuidado con las patricias. Voy a pegar la regadita de agua y a pegar una barrilita para dejar bien bonito. Cuidado. Don Marilu, ¿no? Don Marilu. Es que ya sabemos que la Marilu ganó allá tirando agua. Ándale. No estuvo muy difícil la hecha a los banquitos, ¿verdad, Manuel? No estuvo tan difícil. Yo vi de que le pusieron con ganas por ahí. No, eso es lo bueno, mire. Y eso es lo que me gusta a mí de la gente que le gusta trabajar a ustedes y que son pues decididos. Bueno, anteriormente nos costaba un poco más, ¿verdad? Pero ahora que entró el mexicano, entró Don Manuel, pues ya son gente de experiencia. Ya, nosotros pues allí, bueno, estamos acostumbrados, nos vamos entendiendo con Manuelito. A esos ritmos ya de trabajo. Ya en varias ocasiones ya lo hemos hecho. Yo sé que sí. Y la verdad, pues, no sé qué tan buenos son para andar arriba los artesanos ustedes. Pues, mire, Elías, yo le prometo que sí soy bueno. Sí, se sube. Tengo que amarrarme bien de con unos tres lazos por una zafada, por una caída quedo guindado ahí dando vueltas. No, y eso es verdad, Manuel, de que no dice que ande en las alturas, pues. Sí soy bastante, no soy tan bueno, pero sí cuando me concentro en el trabajo. Yo así veo, y eso es lo que me gusta a mí porque cuando yo me dedico al trabajo en lleno y boto las cámaras y se las doy a otro, pues me gusta trabajar, ¿verdad? Y que el trabajo pues abunde, ¿verdad? Ajá, de que no descuidarse. Así es, eso es lo que me gusta, de que son gente de que le ponen ganas pues a lo que está haciendo. Y de eso es lo que. Hola. Cuidado, si no, ¿qué es el que le barran los pies? Solo una gata le va a salir nomás. Marca Corle, Corleto. Bueno, ahí están las famosas escobas de Escobillo. Yo les comentaba por ahí a estas mujeres de que cuando yo las iba a hacer, no. Yo me llevaba una libra de alambre y un alicate y el machete, ¿va? Para afianzar. No, me iba allá a las escobilleras más grandes, así como ustedes, si quiere así, y cortaba los rollitos y las iba haciendo, las iba preparando, ya me traía las escobas para la casa y las prensaba. Le daba que se secaran para cuando ya estaban secas, estaban así ya. Se les ha caído toda la hoja. Pegaba otra. Otro atracón para socarlas más, con alambre. Ya quedaban ya. Sí. Ya para barrer, ya. Así. Es que se me pone algo en la carrera. Yo no le creo. Yo creo que ella lo dice. No, de eso platicábamos un día con Jeremías, miren. Ajá. De que algo aprendido de ustedes, se le ha enseñado a usar la cuchara a ustedes. No, yo a veces le digo, yo a mi viejo le digo, fíjate que aquí Diosito hizo al revés las cosas, papá. Le digo, ¿por qué? Porque usted fuera la hembra y yo fuera el hombre. Hijo, le digo, no moleste, ¿ves? ¿Usted quiere ser albañila entonces? Pues sí, es que me gusta eso. Yo soy bien metiche. Fíjese que así como usted que le gusta eso, si eso no es penoso que una mujer sea albañil, mejor, bonito es porque... No, y hoy si ustedes lo ven en las carreteras, esas las de ¿qué están en la fobial? Bastantes mujeres. Es que hoy últimamente como que nosotros de mujeres somos más 4x4. Es que, bueno, lo que se ha dado hoy en esta... Han tomado más en... Ah, eso. Las han tomado en cuenta. Sí. Es importante que hoy ya no hay... Antes el trabajo de la mujer
Cualquiera lo decía, no, pues la mujer es de la cocina. De la casa, y no, no, al contrario, la mujer es capaz de hacer mucho más. De, tiene todas las habilidades también. Había como una discriminación, ¿verdad? Sí, había acabado. Bueno, bueno. Así es de que las mujeres también pueden y ya terminaron de barrer. Vamos ahí a cerrar, ¿verdad? La serie del día de hoy. Así es. Y agradecerles mucho allá a las personas que estuvieron con nosotros y escuchando estas hipotas. Miren, se ha agarrado un tema usted. Mire, pues no sé qué han comido usted. Hoy te quedaste con bollos. ¿De qué usted? De palo seco. Con cuajita, la naranja y el café las puso así. No, porque ya veníamos así. ¿Cómo anda, dice Andrea? ¿Cómo anda usted? Ay, no te voy a tocar. Bueno, gracias por habernos aguantado. Ahí tenemos al equipo de que estuvimos acá, pues, grabando acá en casita de... Jeremías. De Campo Marilú, de Jensi. Gracias por habernos aguantado. Y ahí estaba el saludito, ¿verdad? Que se lo enviaba. O sea, poner celoso, dígale ahí. Yo le dije, es un suscriptor porque siempre la mira, a mí le gusta verle en los videos y me dijo, ahí me le da saludos. Ahí estábamos cumpliendo, ¿verdad? Elías, agradecerle a Dios porque ya pues nos dio energía todo este día y pues va, siempre nosotros los acostamos con la fe que el mañana pues existe para nosotros, aunque mucha gente dice que el mañana no existe, pero nosotros siempre los acostamos con la fe que sí vamos a poder hacer algo el siguiente día y solamente... El único es el Padre que está en el cielo, que pues él es el que lleva toda la tienda. Efectivamente, amigo Manuel, así es de que gracias al Creador y gracias a todo el equipo, gracias a Marilú, Jensi de Campos, sí, por habernos aguantado y regalarlos el cafecito. ¿Le gustó, va? Sí. Cuando venga, oye, cuando venga, no vaya a esperar que le diga tan solo una palabra. Abrazo y le dale el beso. Esto es lo que me mandaste. No digas nada, dígale. Porque usted sabe de que... Pero ya la había puesto pensativa. Oiga, pues, no le diga nada porque amor sin palabra... Ese sí es amor del bueno. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Que no os queremos. No, no, no. Porque sé que con mirarte tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabra. Nos vemos entonces. Hoy, hoy, hoy. Hasta la próxima entonces. Gracias, mi gente linda. Pasen buenas noches.